can see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stinger, not just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutivo, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y continuamos en Autoexecutivo brindando toda la información acerca del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Estuvimos en el stand de una de las marcas protagonistas de esta muestra, la de Ford. Allí dialogamos con su presidente, Enrique Alemany, con quien dialogamos acerca del sector automotriz y, por supuesto, la marcha de la compañía. La verdad es que contentos, muchísimas novedades. Estamos anunciando el lanzamiento de la nueva EcoSport ahora en el mes de septiembre. Un producto que para nosotros es fundamental porque es el líder en su segmento y representa cerca del 30% de nuestro volumen. La verdad que hemos hecho un cambio exterior-interior de magnitud, incorporado el máximo de tecnología en todo lo que es conectividad, un cambio completo en toda la motorización. Estamos lanzando un nuevo motor de 1,5 de 3 cilindros con una excelente performance y bajo consumo de combustible, el motor más moderno de Ford hoy a nivel mundial. Y además, bueno, nuevos motores en Ranger y el Mondeo híbrido. Estamos entrando ya con un vehículo electrificado en la Argentina que va a comenzar el año que viene. Así que, unido a esto, todas las novedades que tuvimos en el año, un año de 7 u 8 novedades de Ford en Argentina. ¿Cómo ves el mercado y cómo ves la industria? El mercado lo veo bien, creciendo, probablemente una industria de 850.000 unidades, un mercado muy peleado, con mucha oferta, donde los consumidores son los que ganan, y a nosotros nos está yendo muy bien. Tenemos una línea de producto muy moderna y seguimos incorporando novedades, así que estamos muy confiados en seguir creciendo con Ford en Argentina. Para terminar, sé que estás trabajando en nuevas inversiones. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos del anuncio de ellas? Mirá, estamos terminando la ejecución de los 220 millones de dólares que anunciamos hace 2 años. Estamos en un plan de modernización de la planta con una inversión de más de 20 millones de dólares que se va a implementar el año que viene para mejorar la productividad y la competitividad. Bueno, nuestra línea de producto producida en Pacheco es una línea muy moderna, y así que tenemos tiempo, pero seguimos trabajando en los proyectos. Seguimos en Autoexecutive, y otra de las marcas con importantes novedades en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires fue Audi. Estuvimos con su gerente general, Conrado Huista, que nos habla acerca de las novedades de la marca de los anillos en esta exposición. Estamos presentando una cantidad enorme de novedades. Empezaron a llegar las máquinas, de verdad. Atrás mío, toda la familia Audi Sport, desde el nuevo R8 Plus, llamamos nosotros en este caso, con 610 caballos, el RS3, el TTRS, autos realmente sumamente deportivos. También estamos presentando el nuevo S4, el S5 Sportback, por primera vez en Argentina. Y por supuesto también la nueva familia del Audi Q5, en este caso, no solamente la versión de serie, la versión regular, sino también estamos presentando en simultáneo la versión S del Q5. El SQ5, por primera vez también empezamos a comercializar ese modelo en Argentina con 354 caballos. Y para complementar esta familia de Audi Q5, también iniciamos la presentación del nuevo Audi Q5 Security. Es un vehículo blindado de origen que cumple las normas de blindaje BR4. Un auto con garantía de fábrica, por supuesto, con todo lo que corresponde, del cual también estamos muy orgullosos porque es una nueva oferta que podemos brindar aquí en el mercado argentino. Ducati. Ducati también tiene muchas novedades. En este caso, estamos con una Van Premier, una primicia, que es la Monster 797, un producto novísimo que estaremos comercializando próximamente. Pero estamos iniciando a partir de ahora también la comercialización de 3 nuevos modelos. En este caso, la entrada de familia a la Multistrada, un producto muy esperado en el mercado argentino, que es la 950, la Multistrada 950. También estamos incorporando
la Super Sport, una moto de pista prácticamente, pero para el uso cotidiano. Hereda muchas de las virtudes de nuestras Panigale, pero que en este caso mucho más terrenal, mucho más usable. Y por supuesto también la familia Scrambler, una familia que tiene muchos componentes, muchos familiares, diga, valga la redundancia. En este caso estamos incorporando una versión Café Racer que realmente es un sueño. Veo un préstamo que pone en marcha mis ganas de comprar un auto. Con los préstamos prendarios de ICBC, comprar tu auto es muy fácil. Acércate con tu DNI a nuestras sucursales o llámanos al 4820-4254. ICBC, el futuro nos inspira. Elegimos Serdulo porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Cuando no existe nada que esté adelante, el único camino es la innovación. Mercedes-Benz Argentina. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nissan Innovation that excites. Tu historia te llama. Motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección siempre. Seguimos en Auto Executive, el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. También tuvo la presencia de motos, en este caso de Zanella. Estuvimos con su presidente Walter Steiner, que nos habla acerca de lo que presentó Zanella en esta exposición. Sí, realmente estamos muy, muy felices porque realmente el mercado de moto explotó. Estamos vendiendo y produciendo en todas las fábricas como nunca. Y también es un gran orgullo, una felicidad de estar aquí por primera vez, Zanella, en un salón de automotriz. Y realmente agradecemos mucho al gobierno de que nos ha declarado hace un mes ser terminal automotriz y ahora sí podemos producir camiones chiquitos y estamos en el negocio de cuatro ruedas. Así que Zanella se hace fuerte en dos, tres y cuatro ruedas. Bueno, está en el salón mostrando un nuevo producto. Sí, justo hoy lanzamos el nuevo producto, la moto RZ3. La moto que realmente es la más destacada en nuestro caso de la gama alta street. Y es una moto que tiene 29 caballos y tiene un motor 250 y realmente es muy rápido. De 0 a 60 en 3.3 segundos y anda 150 kilómetros por hora. O sea, tiene un motor de la más alta tecnología
y también la moto en sí está todo con materiales de lo más último que uno puede pensar. ¿Precio? Precio es 67.900, o sea, un precio de esta categoría que es realmente casi imbatible. Bueno, hablabas de que ya fueron nombrados fabricantes de la industria automotriz. ¿Cómo viene el proyecto y cómo vienen las etapas para producir esto que estabas comentando vos? Bueno, nosotros queremos ser fabricantes, queremos producir. Hemos presentado el proyecto de producir hace 4 años y ahora por fin salió el proyecto. Mientras tanto, hubo algunos competidores que salieron con el producto ya terminado. Entonces ahora tenemos que ver cómo podríamos producir en Argentina con un costo competitivo. Entonces ahí tenemos que ver ahora, hemos definido el producto, o sea que vamos a tener un producto con single cabina, con doble cabina y también con un adicional de una caja. Así que este es el producto para estar al principio produciendo acá y cada vez tratamos después de integrar más piezas nacionales. ¿Okay? Queremos integrar últimamente 40% de productos nacionales. Continuamos en Auto Executives, vamos a hacer un paréntesis del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, nos vamos al transporte, porque invitados por FADEA, que estuvimos en el tradicional almuerzo por el Día del Periodista. Allí estuvimos con Daniel Indar, presidente de FADEA, que nos habla acerca de cómo está hoy el sector de los transportistas en la Argentina. En cuanto a la actividad, indudablemente que venimos padeciendo ya desde el año 2013 una situación bastante complicada, que son las faltas de rentabilidad de las empresas, y por supuesto la caída de la actividad, que si bien en algunos rubros hay una tendencia a mejorar, todavía no se nota, lo que dicen los derrames verdes todavía no lo notamos, con muchos problemas y dificultades las empresas, diríamos en cuanto al retraso en los pagos, en cuanto a la capacidad de poder cumplir con el compromiso de hacer inversiones, pero indudablemente esperamos que este segundo semestre que empezaremos los próximos días nos dé la tranquilidad en el que las cosas vayan mejorando. En algunos aspectos se han ido corrigiendo y en otros aspectos todavía es como que falta. Creemos que debemos tener confianza, nuestra actividad es una actividad que cuando la economía empieza a funcionar no notamos enseguida y también cuando la economía se cae también somos los primeros que no tenemos un termómetro de la economía. ¿Cómo viene esta variante que están trabajando para los bitrenes? Estamos trabajando en un proyecto, diríamos, ya hemos avanzado muchísimo, ¿cierto? En la presentación de 2 unidades que van a tener la posibilidad de ofrecer una mayor capacidad de carga sin tener que ir a los bitrenes, ¿cierto? Un vehículo que indudablemente que es de última tecnología, pero que también nosotros las 2 unidades prototipos, diríamos, que hemos hecho y que están ya analizados y todo el mundo nos da el ok de que esto va a funcionar perfectamente bien, no va a requerir, diríamos, de largos más de los 18-60 que hoy tenemos, va a necesitar una sola RT, un solo seguro, un solo chofer, a comparación, diríamos, con lo que significa bitrene, con una inversión muy inferior, accesible, diríamos, a la mayoría de las empresas transportistas, e inclusive en algunos que puedan modificar la unidad 6x2, que es lo principal, y con las unidades 1+1+1, los ejes o los 3 ejes juntos, que nos permite cargar entre 12 o hasta 30% más de carga. Y esto sí, por supuesto, es ofrecer una alternativa para bajar costo logístico, no tarifas, costo logístico de tarifas, y que esto nos permite ser más competitivos sin tener que hacer las inversiones, ¿no es cierto? Estas unidades cuentan con la más alta tecnología ABS, EBS, sistema de pesaje, de control, así que por lo tanto lo hemos hecho con la más alta calidad, con fabricantes reconocidos en el mercado, que nos han ayudado muchísimo, en esto te quiero destacar toda la gente que tema ABS, ABS, EBS y todos estos sistemas, cubiertas, todas estas cosas, han apoyado este proyecto que creo que que va a ser un éxito y una alternativa, vuelvo a decir, para bajar costos logísticos. Nuevo Citroën C4 Cactus. Be different. Citroën. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrío.com.ar.
Hyundai. Shell Helix Ultra. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Vuelve a Buenos Aires, el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar. Continuamos en Auto Executive y el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires también sirvió para el debut de una nueva marca en el mercado local. Estamos hablando de DFSK. Estuvimos con su gerente comercial, Roberto Pesic, que nos cuenta la estrategia que va a tener esta marca china en el desembarco en el mercado argentino. DFSK. Gongfeng-Zhoukong es una importante marca china que se ha especializado en utilitarios y a partir de octubre aproximadamente estamos lanzando cuatro modelos. Hoy estamos exhibiendo tres de ellos. Son utilitarios, vehículos de trabajo, vehículos para uso intensivo. Los modelos que estamos ofreciendo en exhibición son el C31, C32, el C35, son vehículos de 1500 de cilindrada, 114 HP, con una gran capacidad de carga, cargan entre una tonelada y una tonelada 250. Tenemos el cabina simple, doble cabina y una cargo van. Son nafteros. Vehículos con un bajo consumo, 7,5 litros cada 100 kilómetros. Tienen definición Euro 5, o sea, la tecnología más avanzada en lo que es protección de medio ambiente. Y son vehículos de trabajo para todo tipo de uso, como ser empresas de transporte y logística, para lo que es movimiento de materiales, para lo que es el movimiento intraplanta en grandes fábricas e industrias, todo lo que es transporte en pales o transporte de mercadería a granel. Son vehículos que vamos a ofrecer al precio de una furgoneta, o sea, un precio muy accesible para lo que es un vehículo de trabajo y, como dije antes, tiene prestaciones de carga y transporte de los vehículos más importantes dentro de lo que son los utilitarios. La marca es DFSK, Gongfeng-Zhoukong, y la empresa es Sidekip, que es una empresa del grupo Zhongma, que ya tenemos mucha experiencia con la industria. Seguimos en Auto Executive, continuamos en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, un buen momento también para dedicarnos a la postventa automotriz. Estuvimos con Juan Carlos Risolino, que es el director de postventa de la marca Citroën. Con él hablamos acerca de lo que está haciendo el doble Chevrolet en materia de repuestos y servicios.
Nosotros, en primer lugar, nos ponemos en el lugar del cliente, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que nuestros clientes, de todas las marcas, ¿no? No quieren ir al taller, y cuando van al taller lo que quieren es recuperar el auto lo más rápidamente posible. Bueno, entonces, lo que primero lanzamos en Citroën son nuestros cronoservice, que tienen que ver con los servicios rápidos, ¿no? Servicios de una hora y media, donde uno deja el auto, espera y lo retira ahí tomando un café o en un lugar agradable, pudiendo continuar con sus tareas habituales, digamos, a través de una computadora con su trabajo. Y lo otro que tenemos es el racing. El racing es similar a un box de Fórmula 1, donde trabajan, hay dos líneas de herramientas con dos mecánicos y que reducen el tiempo a la mitad. Estos servicios rápidos, digamos, abarcan casi el 70% de las reparaciones de los autos, que tienen que ver con cambio de pastillas, amortiguadores, cambio de escobillas, aceite y filtro, y después los servicios programados de mantenimiento, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000 y X cantidad de kilómetros. Entonces, hoy con estos servicios el cliente puede retirar el auto en el día o en el término de una hora y media, como te dije anteriormente. A esto le estamos sumando a nuestra marca los servicios rápidos de carrocería, donde la reparación se hace en el término del día, para bollos pequeños, para rayaduras, para pequeños golpes o para pintar una cacha de un espejo. Entonces, el cliente normalmente está habituado, cuando uno le dice algo, échame pintura, te va a tener que decir, bueno, el auto va a quedar detenido una semana. No, en este caso, en el término de 24 horas, uno ya puede encontrarse con el auto. Banco Cetelén Argentina, líder en otorgamiento de créditos al consumo. Para más información, consultanos en www.cetelen.com.ar. Nueva Fiat Toro. Infinitas posibilidades. Chery, el motor de tu vida. Anda buscando un lugar para estacionar. En 3 o 5 cuotas es tuyo. El nuevo plan Chevrolet te ofrece entrega asegurada en las cuotas 3 o 5. Aprovecha esta oportunidad y subite hoy a un Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy. Para más información, entra en www.planchevrolet.com.ar. Chevrolet, find new roads. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale, va más lejos. Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina, doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis, más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux.
Y entramos en el último bloque de AutoExecutives de hoy. Una de las grandes sorpresas que tuvo el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires fue la presencia de Lotus. Estuvimos con Daniel Buteler, que es el gerente comercial de Lotus en Argentina. Con él hablamos acerca de lo que va a ser esta marca inglesa en el mercado local. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Primero, muy contentos de estar aquí en el salón, en el octavo salón del automóvil de Buenos Aires, presentando la marca. Obviamente es una marca muy conocida, es una marca icónica de autos deportivos a nivel mundial. Y bueno, con la alegría y el orgullo de poder representar a Lotus Cars Limited en Argentina con nuestra importadora Motocar Imports, que es una empresa del grupo Colcar. Y presentando aquí dos autos, el Elise 220 Sport y el Évora 410 Sport, que son dos de los tres modelos. Existe el modelo Exige, que es intermedio entre el Elise y el Évora. Y bueno, con sus características más importantes, en Inglaterra le llaman light is right, o sea, la levedad es lo correcto. Colin Chapman siempre lo hizo así. Yo cité en la conferencia lo que él solía decir con respecto al peso de los vehículos. Si vos aumentás la potencia, sin duda vas a ser más rápido en recta, pero si restás peso, vas a ser rápido en todas partes. Esa filosofía del peso y de reducir pesos es lo que lleva a Lotus hoy a tener grandes autos con características y prestaciones únicas. ¿Cómo hacer la estrategia comercial de estos vehículos? ¿Van a ser a pedido o usted ya tienen vehículos para vender? No, tenemos vehículos para mostrar, tendremos vehículos para hacer test drive. La idea es, como son vehículos que pueden ser personalizados al gusto del consumidor, existe un programa especial dentro de Lotus Cars para poder hacer el auto como el consumidor lo quiera. La idea sería más a pedido. Estamos tratando de planificar para que los tiempos sean los más cortos posibles en la importación, pero la idea es que tengan realmente el pedido de acuerdo a su gusto y opcionales. Daniel, ¿aproximadamente en qué valores van a estar estos autos? El modelo de entrada del Elise debería estar, aunque no están 100% definidos los precios, el modelo de entrada del Elise aproximadamente $90,000 y el modelo Évora, el tope de gama, el Évora 410 Sport en $240,000. Creemos que dentro de los vehículos que tienen características similares, motor central trasero y demás, los precios son extremadamente competitivos.